Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a una nueva, a un nuevo vídeo de este Loreplay de Grim Dawn. Estamos ya prácticamente en los últimos pasos de lo que es la campaña principal. Luego faltarían las expansiones, que eso ya es harina de otro costal, pero bueno. En principio, en el vídeo anterior estuvimos haciendo lo que nos faltaba de la necrópolis, todo lo que era la parte superior de la necrópolis. Teníamos que cortar el flujo del agua, del agua, iba a decir, no, 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 del agua no, del agua roja, de la sangre que estaban vertiendo todos los adoradores del culto en la tumba de los vigías. Y con ese corte de flujo nos ha permitido abrir un pequeño hueco, una pequeña grieta para poder colarnos. Antes de ir allí, hemos estado haciendo algunas misiones secundarias. Concretamente hicimos la última misión. O sea, luego podemos subir en cuestión de respeto. Con las distintas facciones podemos subir un paso más. Pero llegando a Honorado nos dan la última misión de todas. Y hicimos la última de los Trotamundos, que es con la primera de las facciones con las que hemos llegado a ese nivel. Básicamente nos pedían una misión que era, bueno, más larga que un día sin pan. Básicamente nos pedían un corazón antiguo, que ya son complicados de encontrar. Luego nos pedían que encontráramos un objeto en la grieta de la arboleda. Luego nos pedían que encontráramos otro objeto en la grieta de las llanuras de la disputa. Y por último, que restauráramos un santuario al dios Mohdrogen. Hicimos todos los pasos, exceptuando el último. Ya sabéis que como estoy utilizando cheats y este tipo de... Bueno, hay un cheat exactamente, que es el único que estoy utilizando, que es el de poder conseguir todos los objetos que nos pidan, sobre todo para esto, porque tanto el mod, hay algunos objetos que no se dropean, como por ejemplo los cristales de éter, o los sellos de vinculación catónicos, y también es para evitar esto. Es decir, hace dos vídeos nos pedía, o sea, recorrimos nosotros la grieta de las llanuras de la disputa. No voy a ir ahora al vídeo siguiente y volver a hacer la misma grieta, que al fin y al cabo era ir, buscar lo que teníamos que buscar, coger el objeto y marcharnos. Pero bueno, no lo íbamos a volver a hacer, que había que volver a buscar la grieta y todo el rollo. Conseguimos los objetos, ya os digo, a falta de uno, restauramos y pudimos hablar con un avatar de Mohdrogen, el cual, pues, si es más tonto, revienta. Quiero decir, será muy dios y todo lo que vosotros queráis, pero muy creído, no nos dio ninguna respuesta verdaderamente útil. Lo único que nos dijo fue que se avecinaban más problemas para la humanidad. ¿Y por qué no nos ayudas? Porque tú no llegarías a entender el plan, no sé qué, no sé cuántas, tal, el plan cósmico de las cosas. Y tú naciste humano, como los dioses brujos. Pero me estás insultando, no sé qué. ¿Tú acaso naciste rock, loco? Vete a tomar por culo, venga. Pues nada. Este tipo de cosas, ¿no? Que le hicimos como una especie de entrevista improvisada a un dios o al avatar de un dios y salió la cosa un poco rana. Solamente nos falta una cueva por investigar. Sé que lo sé, pero no sé cuándo ni dónde. Me van a mandar una misión que voy a tener que ir aquí, a esta mazmorra de aquí. Y bueno, pues ya que estoy, me la quito de en medio. Hacemos esta mazmorra, luego nos marchamos a la tumba de los vigías y si nos da tiempo acabaremos con el juego, si no pues con lo que es la campaña. Luego ya pues ya se desbloqueará todo lo demás, se desbloqueará el camino hacia Malmouth y toda la historia, pero en principio vamos a ir paso a paso. Lo dicho, esto es se llama la tumba de Korvaak, y es una de las pocas cosas que nos hemos dejado por ahí por el camino, así que vamos para adentro, la recorremos y pues mira, ya está hecha. De hecho, estoy viendo que los que hay aquí son jurasangres, así que sí, en algún momento deberíamos de poder tener, de tener, no de poder, sino de tener que visitar este lugar. Además, también hay demonios.
Por cierto, tenemos otra misión pendiente con Anasteria, con la marginada, pero para ello tenemos que irnos a la última grieta de todas y por longitud, por extensión y por todo la haremos después de la tumba de los vigías, que es la del bastión del caos. Ahí también tenemos que encontrar un objeto, tal. Bueno, pues piano, piano que esa misión puede traer bastante cola. Imagino que por aquí no habrá nada. Aquí unos cuantos curasangres, un par de invocados. Lo único que dijo Mogdrogen que me llamó mínimamente la atención fue que dice, ¿por qué no? ¿Y por qué dejáis que los etéreos y que los catonianos sigan haciendo daño a los seres humanos? Y dice, si pensáis que dice, este ciclo lleva discurriendo, algo así dijo, ¿vale? No me acuerdo las palabras exactas. Si pensáis que las... ¿esto qué es? Un momentito. Ah, vale, es un joder, un tótem. Más o menos venían a decir como, si pensáis que esto ya lleva, ya esta disputa o esta batalla lleva dándose desde hace ya muchísimos mundos. Si creéis que vais a venir vosotros a cortar este ciclo, la lleváis clara. Como que parece ser que tanto los etéreos como los catonianos llevan como mucho tiempo dando por culo en distintos lugares. Que es lo que más me ha llamado de todo la atención. Como diciendo, no, 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 si esta no es la primera vez que se pegan. Y parece ser que sí que son como rivales. Y no solamente es aquí, en este mundo, sino que también ha sido en otros mundos, en otros... no sé. No sé, sabemos si es que han estado visitando distintos planetas y acabando con ellos, o no sabemos. Si parece ser que es una batalla cósmica, así en plan súper súper épica. Como los Kree y los Skrull. Kree y Skrull. Y Skrull. Ah, ¿cómo era? Kree y Skull. No, Skull, no, Skrull. Bueno, los de Marvel, que no me acuerdo cómo era la otra raza. Los Kree eran unos y luego estaban los otros los que se transformaban. Skrull, Skull. Skull es calavera, ¿no? Ah, ah, no me acuerdo. Esto me pasa por rayarme en tonterías. Vale, sea lo que sea, al final está aquí, seguro. Por lo menos es lo que parece. Estos bichos que te... Bah, da igual, es que ya. A estas alturas, ¿para qué me voy a cabrear? Parece que dejan ácido en el suelo. Así de color rojo. Pues... Oye. Oye. Oiga. Oigan ustedes. ¿Esto qué es? ¿Por qué hay una salida aquí que no está marcada en ningún otro sitio? Me cago en 10. Aquí no había... Aquí hay algo, aquí hay secreto. Aquí hay secreto. No, no se terminaba donde yo decía. Vale. La traición de pagar. No, pero no es una nota, es un objeto legendario. Aquí, yo, igual será por misión, pero por aquí, yo creo que por aquí. Fijaos bien en el mapa, por aquí se puede avanzar, ¿eh? Pero también es verdad que hay una puerta. De hecho, fijaos en esta salida. Bueno, esto tiene que ser una pared que se puede romper. No, de hecho, está rota. Aquí tiene que haber una tumba. Algo por las paredes, pero a lo mejor no podemos acceder a no ser que... Quizás no podamos hacerlo a no ser que tengamos la misión activa. O quizás sea por este camino de aquí que no tiene mucho sentido, la verdad. Fijaos este camino que nos lleva hasta aquí. Parece que no hay nada. O sea, no, no, no hay un... Que no, no, es que no tiene ningún sentido este camino. No podemos volver por aquí, no podemos hacer nada.
Ah, me suena un montón de que hay un secreto ahí, pero uf, no me acuerdo. ¿Qué hay aquí especial? No hay nada. Ni siquiera una nota que nos pueda decir alguna pista o algo. Ninguna traición se sintió más profunda que el día en que se reveló que el inquisidor Pagar estaba aliado con los poderes del vacío en un centro de entrenamiento Luminari. Mira, básicamente al que hemos matado. Oh, ¿esto qué es? Esto. Ah, vale. Pensaba que era un atajo, pero no, no es un atajo, ¿no? Fijaos que aquí hay una antorcha encendida, aquí hay una antorcha apagada. Aquí no hay antorchas. Buah, la antorcha apagada. Tiene que ser la antorcha apagada de alguna forma. Pero probablemente sea solamente, podremos tocar la antorcha porque está apagada. O sea, por cuando tengamos la misión a nuestro alcance. Aquí quizás hay otra zona más. O nos. No, nos saca afuera. ¿Cómo me jode este tipo de cosas? Bueno, vamos a lo nuestro. Que es volver aquí a la necrópolis y de ahí nos vamos a la tumba de los vigías. Muy bien. Tumba de los vigías. A ver qué os contáis. ¿Qué tenéis para mí? Nivel 60. Más enemigos que al morir dejan ese pringue rojo. Nos van a salir enemigos a nuestra espalda, ¿verdad? No. Por aquí. Va, por aquí hay enemigos. Ya, tío, estos un poquito más duros de los catonianos. Vale, bueno. Empezamos. De hecho, fijaos. Sí, como haya que llegar abajo del todo y no hayan puesto un ascensor, vaya putada, ¿eh? Claridad de valor. Aquí creo que va a ser bastante interesante
No sé si es importante, pero sí bastante interesante leer las notas conforme las vayamos encontrando. Como por ejemplo, aquí. Claridad de valor. Con todo el mal desatado en este mundo, unirse a los Jurasangre tenía mucho sentido en ese momento. Al principio fue para escapar de los horrores desatados por los etéreos, la muerte de mi familia, mi esposa, mi hijo, pero luego empecé a entender y creer en las palabras que me decían los líderes del culto. El sentido de pertenencia me hizo sentir importante, que era parte de algo más grande que yo mismo. Recordemos que unirte a los Jurasangre, que es un culto, tienes dos opciones. Una vez que te pones en contacto con ellos, tienes dos opciones. O te unes a ellos y recolectas sangre, o sea, aceptas los mandatos del culto, de la secta, o no los aceptas y directamente te cuelgan boca abajo y te rajan para drenarte la sangre. Y al final del todo, si aceptas los mandatos del culto, al final, todo final es morir desangrado. Es decir, simplemente que o lo haces por voluntad propia o te obligan, pero terminas completamente desangrado porque toda la sangre pertenece a Catón. Al logorreano, como le llaman aquí. Ahora estoy en los pasillos de este poderoso lugar. Siento los ojos de todos los que dieron sus vidas, los líderes, los grandes héroes y los miles y miles que los siguieron. Lucharon para que pudiéramos vivir sin miedo a los demonios sin nombre a los que ahora sirvo. Puedo sentir el honor y el sacrificio de mis ancestros y estoy avergonzado, avergonzado por los terrores que quedan en mi camino. Durante meses he hecho las cosas más viles y abominables. La muerte de esposos, esposas e hijos están en mis manos ensangrentadas por ninguna otra razón que la de servir a mi propio egoísmo, para curarme de mis propios miedos y la devastadora pérdida que me llevó a esta locura. La muerte y el asesinato, todo en nombre de algún dios muerto hace mucho, que no tiene más derecho a la sangre en mis venas que yo, la sangre que pertenece a los que he matado en su nombre. La sangre que empapa este campo de batalla olvidado ha alejado el miedo y me ha despertado. No hay perdón para lo que he hecho. Ningún castigo lo hará posible. Pero puedo ofrecer mi último aliento, mi última gota de sangre y acabar con mi vida para causar tanto daño como pueda. No estoy solo. Los grandes héroes están conmigo y no tengo miedo. Recordemos que este lugar, esta necrópolis, se hizo para honrar a los caídos en batalla. Batalla en la cual ganó el imperio al cual nosotros pertenecemos. O sea, nuestro lugar de pertenencia es este imperio. Se llama Caern. Y tuvimos una batalla. Unos dicen que es contra los del oeste, otros dicen que son contra otra zona que estaba más al norte. En cualquier caso, es lo de menos, dónde estaba exactamente ubicado. Lo que sí que es importante es que ganamos. Por lo tanto, se construyó aquí se construyó bueno, esta zona exactamente no, ya lo vimos en las notas, esta tumba no, pero sí el resto sí que se construyó para poder dar sepulcro y para poder enterrar a los muertos en esa batalla, que fueron muchísimos, mientras que los cuerpos de los ¡Hola! Mira, este es que me viene por aquí, vas a perseguirme, ¿qué hace? Mientras que los cuerpos de los que perdieron del otro bando, pues los dejaron en la frontera y oye, mira, escucha, como si os los coméis, ¿no? Me da un poquito de igual. Entonces aquí como que este siervo ha dejado de servir a Catón. Mirad qué puerta oculta hay aquí. Ha dejado de servir a Catón y lo hace intentando muriendo, o sea, no donando la sangre. Y digamos que este lugar se ha construido en lo que antiguamente fue el campo de batalla. Aquí fue la batalla y después, años después, se construyó la necrópolis. Entonces, aquí como que se ha visto inspirado por la tumba de tantísimos héroes y de guerreros que cayeron en este lugar. Entonces, pues como que se ha hartado un poquito ya de las cosas de Catón. Todo en nombre de un dios muerto hace muchísimo tiempo que no tiene más derecho a la sangre de mis venas que yo, o algo así decía el texto. Pues por ahí, y mal las cosas.
Puede ser que esté viendo enemigos de mi mismo nivel. Estos no, pero me ha parecido ver algunos que sí que eran de mi mismo nivel. Eso daba el rollo, ¿eh? Imaginaos ahora que nos sale el jefe final de nuestro mismo nivel y nos hace, pero vamos, nos hace un hijo de madera aquí el colega. Eso, lo más gracioso es que ni siquiera recuerdo cómo se mataba. Porque creo que era como el jefe final era un tío que no paraba de invocar cosas. Entonces lo difícil era poder acercarse a él. O cuando le hacíamos cierto daño empezaba a invocar cosas. Algo parecido a lo que pasaba con la reina de Hermaptera. Hola. Vale, pues final de la primera zona. Tenemos una nota aquí, nos esperamos un poquito. No creo que vaya a desaparecer. Ahora sí, ya me fío más de pillarla. Pues lo que dicen, la puerta se ha abierto. Algo ha cambiado. Algo distinto se nota en el aire. Se siente como estar dentro de una botella cuando el corcho estalla, toda la presión liberada y mi alma expulsada de mi cuerpo por la apertura con una liberación explosiva. Mi mente da vueltas y me resulta difícil mantenerme en pie. Puedo sentirlo en las profundidades de la tierra. Ellos por fin han completado los ritos finales y la puerta se ha abierto. La sangre surge dentro de mí. Empujando, tirando, arrastrándome más cerca. Debo ir, debo ver el gran despertar. Si soy elegido, estoy dispuesto a ser todo una vez más. Ser uno con Catón, cabalista Zakul. Así que, de momento ya sabemos que al menos la puerta se ha abierto y están intentando despertarlo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva esa nota escrita? Ah. Bueno, aquí estamos con el sello del logorreano. Aquí deberían de contarnos, porque ya sabéis que esto del culto de Catón es muy, muy, muy antiguo. Esto no es una moda nueva como los etéreos. Los etéreos sí son más o menos nuevos en este mundo. Pero hay una zona que no es. Mira, que no está ahí aquí. Hay una parte que no es así. Ya os digo, los de Catón son mucho más antiguos y se supone que este ser, este Catón, está aquí porque fue vencido una primera vez, donde pues parece ser que fue sellado, de hecho aquí se llama sello del logorreano. Entonces, no sabemos si aquí es donde está el portal donde puede acceder a nuestro plano de existencia o a nuestro mundo o lo que sea, ¿no? Pero parece ser que funciona algo así y de momento la puerta la han abierto, ya están en la cámara, a ver si lo han despertado o no lo han despertado. Bueno, pues trabajo secreto. Señores, escribo este informe para hacerles saber que tras 10 años de espera, el proyecto de la necrópolis ha llegado a su profundidad final y está listo para la segunda fase. He requisado esclavos, materiales de construcción y las cajas de runas selladas para poder enviarlas al lugar de la excavación. He supervisado personalmente el transporte de cada uno de los envíos y tengo que informarles de un desafortunado incidente. Un carro ha perdido una rueda y una de las cajas se ha dañado, causando la rotura del sello. Ha dado lugar a una fuga. El conductor insistió en ayudar y, a pesar de mis intentos para disuadirlo de tocar el contenido, entró en contacto con algo del líquido de la fuga. Me encargué del pobre desgraciado allí mismo, un final misericordioso comparado con lo que el vil fluido le habría hecho. El daño está contenido y se han
pagado restituciones a la familia del hombre. Aparte de ese desafortunado incidente, no ha habido más retrasos. Los restos están almacenados de forma segura en la parte inferior de la necrópolis, esperando que se complete la prisión. La prisión. He presentado su documentación al viejo arquitecto al mando de la construcción y aunque protestaba, no obstaculizará el mandato imperial. Sea como sea, en los pocos meses que llevo aquí, ha insistido en revisar lo que estamos haciendo. Su gran trabajo, como sigue llamándolo. He expresado la falta de sabiduría y seguridad de este proyecto, pero él insiste. Emal Listari tiene una familia. ¿Qué podríamos utilizar para aprovecharnos a forzarle a dejar las cosas como están? Por desgracia, me temo que su curiosidad puede que nos obligue a tomar medidas drásticas antes de que este proyecto acabe. Bestiaris, arcanista imperial. Vale, estuvimos hablando y estuvimos leyendo las dos notas, de las tres que habían, dos notas de del gran arquitecto de la necrópolis, como en la primera nota, pues se lo habían el imperio le había encargado todo esto, etcétera, etcétera. Pero en la segunda, cuando ya habían pasado unos 10 años, parece ser que es un arcanista, alguien del imperio, a crear una zona. La zona es este lugar, ¿de acuerdo? Parece ser que había que mover materiales, había que hacer tal, que hubo una fuga. ¿Vale? Bueno, pues estaban haciendo un informe de resultados. Pero, lo dicho, parece ser que este Emal Listari estaba dando el follón siempre porque lo que quería el arcanista imperial, es decir, Bestiaris, era crear este nuevo lugar y quería supervisarlo porque era su gran proyecto, su gran obra. Si venía del imperio tenía que ceder, pero quería saber qué estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo y decirle, yo soy el arquitecto jefe, yo soy el que dice cómo se hacen las cosas. Bueno, pues no le han permitido y dice, tiene una familia, la tercera nota la escribe su hijo, en la cual pues nos dice que su padre había muerto repentinamente, aunque gozaba de buena salud, ya era mayor, pero gozaba de buena salud, y que nada más terminar la necrópolis inmediatamente dicen, se acabó lo que se daba, tú ya has terminado tu trabajo, automáticamente te mandamos a hacer un túnel de no sé dónde, desde la vieja Arcovia hasta no sé dónde. Y venga, tira, ¿vale? Como lárgate de aquí, que aquí ya has terminado lo que tenías que hacer. Parece que me están echando, les decía. Bueno, pues ya sabemos que es porque aquí estaban construyendo algo. Y era realmente algo respecto a Catón, porque en un primer momento, si viene del imperio, el imperio ha caído por efecto de los etéreos, pero claro, eso fue mucho después. Al principio el imperio estuvo también, habían gente en muy altas posiciones que eran partidarios. Bueno, esto que estáis viendo va a suceder durante prácticamente toda esta zona, no me acordaba. Vamos a notar como pequeños temblores, bueno, de pequeños los cojones, ¿vale? Que esto parece Granada ahora. Y cuando estoy grabando, bueno, ya ha pasado. Pero hemos estado como dos semanas. Yo no soy de Granada, soy de Murcia. Pero Granada ha sido número uno en noticias. Porque no paraban de tener terremotos. Han tenido, yo qué sé, la vida de terremotos. Ninguno así muy dañino. Han aguantado bien. Pero, ostras, se le metía a uno el miedo en el cuerpo. Pues lo mismo. Aquí más o menos igual. Hay unos enemigos de estos grandes, estos no, que se llaman parásitos del vacío. Si esos son los parásitos, Virgen Santa, ¿cómo serán los huéspedes, no? No, no puedo pasar por aquí. ¿Dónde? Vale, muy bien que lo veo. Nos vamos acercando a Catón. Y si creíais que íbamos a conocer o a ver una historia
de rollo Lovecraft, de terror cósmico sin tentáculos. Han habido algunos tentáculos por ahí, pero muy poquitos. Si pensabais que íbamos a terminar una historia de estas sin tentáculos, pero ¿de qué vais? ¿De qué vais? Vamos. A ver si os creéis que los del hentai fueron los que inventaron el rollo de los tentáculos con fines aviesos. No, 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 hombre, no. Ya estaba Lovecraft para poner todo eso en funcionamiento. Lo que hubiera disfrutado Lovecraft leyendo algunas obras, algunos autores japoneses en especial de manga. Madre mía, lo que hubiera disfrutado. Su pasión por los tentáculos, sí, hubiera sido muy interesante ver qué hubieran hecho si hubiera habido una colaboración entre, ya os digo, algunos autores japoneses y... Y el creador de los mitos de Cthulhu, Tulu, Chulu, ya sabéis. Se supone que no se puede pronunciar ese nombre. Nuestra boca, nuestra garganta no está preparada para poder pronunciar correctamente ese nombre. De hecho, su propia escritura es una aproximación porque tampoco hay palabras ni letras para dar el nombre. Pero bueno, que tampoco se flipe el tío. Pues lo de siempre, muy laberíntico la zona. Y vamos. Habían dicho, creo que leímos en un texto, de que esto tenía, sí, cuando estaban, decían que esta zona iba a tener tres partes. Y es cierto, en principio tiene, mira, sellados, una nota ahí, importante. Tenemos que tenía tres partes. Esta es la segunda. La tercera ya es directamente donde debería de estar descansando, durmiendo o como sea el logorreano. Esto es el sello, aquí es donde fue retenido. Por cierto, los tentáculos, hay algunos en concreto, hay unos que están de decoración, hay otros que pegan, ¿eh? Que no son de broma, ¿eh? Que son de verdad. Vale, por aquí no podemos seguir. Por ahí arriba es donde está el... Me acuerdo perfectamente que la primera vez que jugué a este juego, una partida normal y corriente, no existían las expansiones ni nada. Sí, este tío, el señor sangriento Zalonis, me resultó mucho más duro, pero mucho más duro que... Me resultó mucho más duro que el jefe final. Aquí, ese tío, si lo dejas que ataque, te mete de todo. Menos miedo, te mete de todo. Era bastante interesante. Ese tío me mató todas las veces que quiso. Bueno, jefe final, detrás de esta puerta. Esto es para volver a la superficie, en el caso de que no estemos preparados. Vale, vamos a terminar de explorar. De explorar, de explorar. Es por aquí. Más que nada por si hay alguna otra nota. Y porque, joder, porque hemos abierto todos los putos mapas, no vamos a dejar este sin abrir. Era posible. ¿De verdad os creíais que íbamos a dejar un mapa sin abrir? ¿Estamos tontos o qué? Leemos las notas antes de entrar, por supuesto. Hasta ver ya las últimas. De hecho, lo mejor que puedes hacer, o que se puede hacer, es limpiar toda la zona antes de enfrentarte al guardián que había en la puerta. A este tío que había en la puerta antes de llegar a la cámara del logorreano. Es lo mejor, porque el problema que había es que, aparte de que creo que el tío invocaba gente, que también es un problema, cuando te intentabas hacer para atrás, siempre tenías esto que ¡pop! Te pegaban, ¿veis? Entonces, digamos que
En este lugar, a no ser que limpies bien la zona. Aquí, por ejemplo, sí podemos descansar. Pero hay muchas veces que intentabas ir para atrás y una de dos, o te salían enemigos del suelo, o te invocaban, o el tío te estaba persiguiendo, no podías huir y cuando pasabas te seguían golpeando y para poder recuperar la vitalidad a cambio de vigor, lo que tenías que hacer era, pues, necesitas como unos 4 o 5 segundos de que no te estén golpeando o de que no te estén atacando. Vamos a ver, gente, esto es el sello final y esto es... sellados. Aunque realmente el sello final. Bueno, sí, no. Bueno, da igual. Da igual el orden. Bueno, sellados. Nos prometieron la libertad. Libertad a cambio de 10 largos años de trabajo agotador. Pero ahora sé que todos vamos a morir en este lugar. Anoche, mientras dormíamos, se llevaron todas las herramientas y la comida. La entrada a la sala ahora es roca sólida, con un zumbido sobrenatural como si tuviera un enjambre de avispas en su interior. Nos han sellado en este horrible lugar sin nada más que esas cajas llenas de runas. Están llenas de humedad putrefacta que se te clava en el interior de las fosas nasales. Ni pude estar mirando las escrituras durante mucho tiempo. Te queman los ojos y te nublan la visión. No creo que debamos abrirlas, pero los demás están empezando a tener hambre y creen que pueden encontrar comida dentro. Sé que no hay. Cada músculo de mi cuerpo me dice que me mantenga lo más alejado posible de las cajas. Las runas que hay en ellas son las mismas que nos han ordenado que inscribamos en las paredes de la sala. Creo que es algún tipo de prisión, creada para albergar todo lo que rezuma lentamente de esos contenedores, y ahora estamos aquí, atrapados con eso. Puede que haya estado en el lado perdedor de la guerra y haya tenido que ver a muchos de mis compañeros morir en el campo de batalla, pero esto no es la manera que un hombre tiene de morir. Tiene que morir. De nuevo, la guerra contra el bando rival. Hemos estado hablando del constructor, del arquitecto, del diseñador de la necrópolis y ¿de dónde se conseguía la mano de obra? Bueno, pues fácil. La mano de obra era o esclavos o directamente soldados enemigos que habían perdido, se habían rendido, pero no habían perdido, o sea, no habían perdido la vida. No les van a dejar volver otra vez a su casa. Los pillaban y les obligaban a trabajar aquí. Entonces, pues parte de ese contingente que estuvo haciendo la necrópolis se lo llevó el arcanista del imperio para llevarlos a esta zona a esta zona y a construir este lugar. Y han sido encerrados junto con los sellos, los mismos sellos que se han visto obligados a escribir, que se pueden ver, por ejemplo, aquí se pueden ver esas runas y esos sellos. Bueno, las runas concretamente. Las que están en el suelo, todo con unas inscripciones muy precisas. Bueno, el sello final. Por fin estamos delante de la puerta empapada de sangre de la victoria. El logorreano pronto se despertará y con ello marcaremos el comienzo de una nueva era. Sois vosotros, mis suplicantes leales, que habéis preparado el camino a la victoria final. Vuestra dedicación y sacrificio nos ha llevado al umbral y nos verán a través. Los antiguos estaban decididos en su construcción de esta cámara final. Un centenar de los mejores arcanistas del imperio cayeron muertos para fortalecer las runas que ahora se unen en la tumba del logorreano. Creían que su sacrificio valía la pena y que sus sellos serían impenetrables, pero tenemos un ejército de miles creciendo con el poder del dios muerto. Poder que no se puede contener. He puesto con mucho gusto una hoja en las gargantas de mis más fieles y sintieron escapar su vida con su sangre, la sangre que han dado voluntariamente para esta hora final. Con el poder de su sangre he roto el sello final y comenzado el ritual. Pronto el logorreano despertará de su sueño eterno. El mundo va a temblar una vez más bajo la mirada de la boca de Catón. Que fluya la sangre. Talonis, señor de la sangre de Catón. Bueno, pues... Muy bien, Talonis. Buen trabajo. Ahí está la entrada a la cripta. Última zona, insisto, de la campaña principal. Aquí podemos ver cómo Ulgrin sale loquísimo hacia el gorreano, que es la voz de Catón. Bueno, os he dicho que el problema era que el enemigo podía salir de nuestro nivel. Os voy a contar una cosa. El enemigo tiene nivel 113. Y los que invoca también tienen nivel 113.
Vale. Ha caído la primera parte. Ahora viene la segunda. Creo que no recupera. Uf, 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 cómo caen los esqueletos. Virgen del amor hermoso. Vale, entonces Catón no es el logorreano. Es la voz o la boca. La voz del de. Bueno, pues. Ping, ping. Enemigo abatido. Desbloqueamos la dificultad épica, el siguiente nivel de dificultad. Ganamos puntos con la marginada. Para la invocación del logorreano. Bueno, pues aquí tenemos al logorreano. Muy pulpo, muchos tentáculos. Muy, muy épico el tío. Y luego tenemos pues aquí el tesoro del logorreano. Marca de lo prohibido. Hijo de puta, tío, ¿qué ha salido de nuestro nivel? En cambio, los objetos que caen aquí, si sí son de nivel 50, 60. ¡Qué hijos de puta! Claro, si nos ponemos bordes, así, este tío. Ah, no, no, no. Requiere nivel de jugador 30, nivel 94, este sí. Vale. Y ahora tenemos que hablar con el Inquisidor Crit en el fuerte y con. Esto sería ya la última parte. ¿Cuántos? ¡Qué hijo de puta, tío! No, es que no, nos ha tenido que salir de nuestro nivel. Es que me cago en 10. ¡Qué barbaridad! Bueno, aquí si queremos volver otra vez. Y por aquí volvemos. Es que la madre que los parió. ¡Qué cabrones! Bueno, esto nos daría. Eso ya sería el final. Ahora sí que sí. ¿Nos han dado alguna nota? ¿No, verdad? No. Bueno, la verdad es que aparte de que vamos. O sea, de que llevamos mucho más nivel del que se requiere para pasarse el juego. Me ha llamado mucho la atención de que estábamos en capacidad de poder enfrentarnos cara a cara con este jefe. Ya os digo, habían. Quiero decir, ya no es solo que tengamos muchos niveles, sino que tenemos o buenos objetos, sino que también tenemos mucha estadística, ¿de acuerdo? Mucho músculo. Fijaos lo que hemos perdido de vigor. Bueno. Vamos a darle carpetazo a esto. Inquisidor Kryn, has vuelto. Está terminado entonces. La bestia ha sido desterrada, pero Ulgrim ha sido empujado al vacío junto a ella. No os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis por Ulgrim. No es lo último que sabemos de él. Si os habéis fijado, ha salido corriendo. O sea, no lo hemos visto en ningún momento, pero ha entrado con nosotros a la cámara final para enfrentarse al logorreano y automáticamente se ha perdido. O sea, ha entrado de cara y digamos que es como si se lo ha tragado el vacío, ¿vale? Porque todo lo que había alrededor nuestra era vacío. Pues ahí estaba. Pues eso, la bestia ha sido desterrada, pero Ulgrim ha sido empujado al vacío junto a ella. Y así, nuestro gran momento de triunfo se agrió con la tragedia. Por cierto, 1000 puntos de reputación con la Legión Negra y nos dan un legendario de nivel 84, ¿eh? Ojo, cuidado. La derrota del culto en la necrópolis marca la primera gran victoria de la humanidad en este conflicto, lo que demuestra que nosotros no vamos simplemente a tumbarnos y dejarnos exterminar por los demonios y espíritus. La noticia de esta victoria se extenderá y dará a la gente la esperanza de que algún día esta pesadilla realmente se acabe. Ya desde aquí ya nos están diciendo que esto no es el final del todo. Aquí estábamos pensando, ah, segunda parte, infelices expansiones. Bueno, y sin embargo no podemos olvidar a los que sacrificaron sus vidas para traernos aquí. Los valientes hombres y mujeres de la Legión Negra que tomaron las armas en defensa de Erulan, una nación que les despreciaba como criminales, parias e incluso traidores. En la muerte no eran ninguna de esas cosas. Murieron como héroes. Pero por el momento me niego a contar a Ulgrim entre los muertos. Le debo mucho. Me vendría bien tu ayuda. ¿Estás conmigo? Piano. Tengo algunas preguntas. ¿Qué pasa con los etéreos? Son una amenaza, como siempre. Gran parte del imperio todavía está bajo su control. Tenemos que estar preparados para un conflicto prolongado. Pueden pasar años incluso antes de que alcancemos la capital, mucho menos expulsar a los etéreos de Caern.
Tengo otra pregunta. ¿El culto está todavía ahí? ¿No debemos detenerlos para siempre? Tus acciones en la necrópolis han paralizado seriamente sus actividades. Es probable que tengamos un poco de tiempo antes de volver a lidiar con esa calaña de nuevo. Por ahora tenemos que confiar. Por ahora tenemos que reforzar nuestras defensas. Bueno, ahora sí. ¿Qué pasa con Ulgrim? Ah, mira, esta escena sí se ve. No me jodas. Arumnital, Loith Soler, Loith Bismir, Monum Ulgrim Thanokolo Utokrain! This is too dangerous. Need to find another way. The Rift Gate! Something's coming through! Inquisitor Creed! Devil's Crossing was attacked! Take it easy, John. What's happened? Some new kind of ethereal. Just smashed right through our defenses. We need reinforcements. We're in bad shape. I'll send help, but I can't spare much. We're equally pressed here. Loss of Ulgrim to the Void may be more serious than you realize. Ulgrim is dead, Creed. You must know that. My people need help now. We won't survive another attack. John, I... It came from Malmuth. That thing that attacked Devil's Crossing. I escaped the city with a small group 2 weeks ago. Most died crossing the burning fields. My father was pulled into the bog by cannibals. I had to leave him. I was the only one who made it to Devil's Crossing. Malmuth has been a living nightmare since the Grim Dawn. I was part of the resistance there, if you can call it that. The Ethereals toyed with us, as if we ever had a chance. They let us fight on because they needed us. Needed our bodies for the grotesque things they make deep beneath the city. You think you're safe here, behind your stone walls. But those things from Malmuth will keep coming, and they will find you. And no fortress will ever be able to save you. A chilling tale, indeed. In our fight against the Chthonians, we've overlooked a growing ethereal threat. We must find Ulgrim. But maybe we can aid Malmuth at the same time. You've already done a great deal, but we must ask for your help once again. We need you to strike at the heart of the ethereal invasion, far to the east, in the ruined city of Malmuth. Me cago en su puta madre. Se suponía, gente, se suponía que no se podían ver las escenas cinemáticas. No sabía si era por la traducción, no sabía si era por lo que fuera, no se podía hacer. Pero ahora parece ser que sí se puede. Esta segunda sí se puede ver, pero la primera, la inicial, no se puede ver. No lo sé. No sé por qué la primera no se puede ver. Bueno, nuestro amigo el Inquisidor Creed ha vuelto a escribir una nueva entrada, lo cual es bastante interesante. Y más o menos, aunque no sé si se han podido ver bien los subtítulos, el volumen. Como siempre, los vídeos van al volumen que le sale de los cojones, mientras que el juego va a otro volumen completamente diferente. Hemos estado viendo un poquito qué es lo que ha sucedido. Un nuevo tipo de Etéreo ha atacado Cruce del Diablo. Cruce del Diablo está hecho una putísima mierda. Se han escapado una chica que estaba en Cruce del Diablo y John Bourbon. Bourbon también estaba un poco herido y la chica parece ser que venía de Malmouth. La pregunta es, ¿cómo ha podido llegar de Malmouth hasta aquí? Parece ser que ha atravesado los pantanos, pero su padre pereció por el camino, que es una de las cosas que se han estado explicando. La primera parte, digamos que la expansión de Ashes of Malmouth es un, ¿cómo decirlo? Está como dividida en dos partes muy tochas. ¿Vale? La primera es una zona que es la del pantano y la segunda es afu las afueras de Malmouth y la propia ciudad de Malmouth. Son las dos partes principales y luego en medio de esas dos partes un punto que es muy importante para la historia. Entonces supuestamente ella y su padre formaron parte de la resistencia. Después
viendo que no podían hacerse cargo de este tipo de etéreos. Ya hemos visto que era una especie de etéreos que nunca habíamos visto nosotros. Deciden ir huir hacia el sur. Pasan a los pantanos. Los pantanos están llenos de caníbales. Pierden el contacto con su padre. Es decir, a su padre se le da por muerto. O muere. Se supone que ha muerto. Si son caníbales y los han atrapado, pues igual se lo han merendado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la chica consigue escapar y consigue llegar a Cruce del Diablo, mientras les sigue persiguiendo esos etéreos. Entonces, si ahora vamos a Cruce del Diablo, podemos ver que está todo hecho, todo en ruinas. Creo que funciona lo básico, pero está casi todo hecho un auténtico desastre. A ver, la cosa sería, tenemos aquí un montón de gente. Está Angrim, tenemos, creo que esta es la chica, Amala Torben, John Bourbon, tenemos al Inquisidor Creed, ¿vale? Creo que lo mejor que podríamos hacer ahora mismo es, vamos a leer la nota número 9, o sea, la entrada del el diario del Inquisidor Creed, entrada número 9, y es que no sé, ni siquiera sé si hablar con esta gente o no, porque en el próximo vídeo la idea era hacer el Bastión del Caos, que es bastante largo. No sé si me dará tiempo a hacerlo en un vídeo. Si todo sale de nivel 70, debería darme tiempo a hacerlo en un vídeo. Es como los pasos del tormento. Simplemente que en vez de haber tres plantas muy pequeñas, son como dos o tres niveles, pero son mucho más grandes, ¿vale? Se supone que me dará tiempo a hacerlo, pero no lo tengo tampoco claro al 100%. Así que la idea sería, pues, intentar hacerlo en un vídeo. Si no me da tiempo, pues a tomar por saco. Lo hacemos en dos y ya está, ¿no? Y después ya centrarnos en Malmouth y empezar a hacer la expansión de Malmouth. Mientras, pues poco a poco iré intentando subir yo el respeto con las distintas facciones para llegar hasta Honorado, que solamente lo tenemos con los Trotamundos. Y poco a poco ir haciendo pues las distintas misiones. Por ejemplo, la Vigilia de la Muerte lo tengo a tiro de piedra, ¿vale? Además, es por muertes de etéreos, o sea, las vamos a conseguir sí o sí. Con la marginada también lo vamos a conseguir, tampoco tengo que hacer mucho. Aquí sí que es más complicado. La Legión Negra solamente es por muertes de la marginada, que no hay muertes de la marginada, porque la marginada es amiga nuestra. Misiones y recompensas. No creo que nos queden muchas misiones de la Legión Negra por hacer. Y luego solamente tendremos las misiones de la mesa, del tablón de anuncios. Así que esta va a ser complicada. Entonces, lo dicho, vamos a leer la nota y esto lo dejamos, dejamos todas estas conversaciones y todas estas notas para más adelante. Se supone que cuando hablemos con toda esta gente y nos diga todo lo que nos tienen que decir, automáticamente se abrirá el portal este que había en Burwich. Había una especie de camino que estaba bloqueado por una especie de pared, un muro etéreo, pues por ahí continuaremos. Y empezaremos por una especie de bosque, luego los pantanos. Es bastante grande. La verdad es que la segunda expansión no lo sé cómo es, pero la primera es bastante, bastante tocha. Así que leemos lo primero de todo y después nos despedimos. Pues nada, diario del Inquisidor Creed, entrada número 9. Con la ayuda del poseído, nosotros, hola, ¿qué tal? Poseída, en este caso, le hemos dado un duro golpe al culto de Catón. No quiero menospreciar la inmensidad de este triunfo, especialmente con la pequeña fuerza y los limitados recursos que disponemos, pero me temo que nos ha supuesto un gran coste. Mientras que nuestra atención se centraba en negar la entrada del logorreano a este mundo, los etéreos no estaban de brazos cruzados. Muchos en Cruce del Diablo han pagado el precio más alto, pero así es la guerra, y aunque pueda sonar cruel decirlo, hemos hecho un buen intercambio. Joder. Sí, hay otras formas de decirlo. Hemos perdido solo a un puñado de personas mientras evitábamos que una monstruosidad se escapase del vacío. Algo que podría haber anunciado el fin del mundo tal y como lo conocemos. Es una victoria para la humanidad. Aunque lo que me molesta es la pérdida de Ulgrin en el vacío. Bourbon aparentemente no comparte mi preocupación y creo que lo ve como un sentimiento difícil de asumir por mi parte. Bourbon ve a Ulgrin como un simple hombre, pero estoy seguro de que hay algo más en él. Creo que es un ascendente, un hombre que se ha convertido en un semidios. ¡Hostia! En un ascendido, ¿vale? Uno que está de pero ojo, una persona que está... Eso que lo digo, un inquisidor es muy fuerte. Recordemos, los dioses buenos nacen dioses. Los dioses brujos, los dioses ocultos, los de la senda oscura y tal, y toda la pesca esta,
Dreg, Solael, etc., nacen hombres y se convierten en dioses. Así que se supone que este va como a medio camino, es un semidios, ha ascendido un hombre que se ha convertido en un semidios, y eso lo dice un inquisidor, que se supone que tiene que seguir las normas del imperio, así muy tal, muy tajante, es bastante tocho. Ulgrim interpreta de forma experta el papel de un personaje jovial y sencillo, pero sus ojos dicen mucho más. Hace referencias a acontecimientos históricos con detalles y con la familiaridad de alguien que recuerda algo personal. Pese a toda su jocosidad externa, hay seriedad en él, y está claro que ha sido testigo de mucho, sospecho que más de lo que uno podría experimentar en una sola vida. Aún así, por todo eso y a pesar de sus esfuerzos obvios por restarle importancia, Ulgrim posee una fuerza y una energía notable para el hombre de mediana edad que parece ser. A menudo se comporta de manera relajada y desenfadada, moviéndose pausadamente, pero en raras ocasiones lo he visto reaccionar y moverse con una velocidad imposible. Siento que podría hacer mucho más de lo que ha... mucho más de lo que ha hecho en la lucha contra los enemigos de la humanidad, pero no estoy seguro de por qué se está conteniendo. Quizá nunca lo sepamos. Puede que Bourbon tenga razón, quizás Ulgrim esté perdido en el vacío, aunque de algún modo siento que lo volveremos a ver, y si lo hacemos, nos llevaría mucho tiempo confirmar mis sospechas. Pero por otra parte, extraños tiempos son estos, donde un desgraciado sin nombre y librado de la soga, se ha alzado para convertirse posiblemente en el héroe más grande de nuestro tiempo. Hola de nuevo, aquí estamos. Si el poseído continúa en este camino y sobrevive a esta guerra, me pregunto si también ellos estarán en el camino de la ascendencia. Ah, que igual también nos convertimos nosotros en dioses. Ah, vale. Pues lo que usted diga, señor, mira, me haría ilusión ser un dios. Vale, no le vamos a dar más vueltas a esto, lo vamos a dejar aquí. Próximo vídeo, el bastión del caos. Lo dicho, si nos da tiempo a hacerlo en un vídeo, bien, si no, lo hacemos en dos. Y luego ya hablaremos con toda esta gente. Estas misiones no se van a mover de aquí, ni vamos a perder las conversaciones, ni nada por el estilo, ¿vale? Nada, no vamos a perder nada. Porque hasta que no activemos, no podremos irnos a la expansión. Es así de simple, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, lo dejamos aquí, como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo, espero que os esté gustando esta partida a Grim Dawn, y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo, un saludo.